Muchas veces nuestros hermanos protestantes dicen de que María tiene hijos basándose en Mateo capítulo 13, versículo 55 hacia adelante. ¿Qué podemos responder ante esta pregunta? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? San Marcos 6, 3. Y ahí me dicen, ¿viste? Son hermanos de Jesús, dice ahí. ¿Viste que María tuvo más hijos? Eso es una gran mentira. En ningún lado de la Biblia dice hijos de María. Ahora lo vamos a tratar de ver a lo que se refiere. Vamos a 1 Corintios 15, 5, que se apareció a Pedro y a los 12, y luego se dejó ver por 500 hermanos. Hay también 10 hermanos en esa parte de la 1 Corintios. ¿Tendrá 500 hijos la Virgen María? ¿O se referirá a otra cosa? Y si nos vamos a la Biblia, a Génesis 12, 5 y 13, 8, también dice: tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado y el personal que habían adquirido. Dice Lot, hijo de su hermano, o sea, sobrino. En el Génesis 13:8 vemos que dice: dijo pues Abraham a Lot, no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Somos hermanos, o sea, se refería a pariente, a consanguíneo, hermanos, no existía la palabra primos, sobrinos, en la antigua cultura judía. Ahora vamos a ese versículo en particular. Vamos a ver si podemos tirar abajo esa mentira o ese error de interpretación. Ahí los hermanitos separados les dan, le atribuyen 6 hijos, aparte de sus 4, 2 más. 6 hijos le atribuyen a María: Santiago, Juan, José, Santiago, Judas y Simón, porque me lo nombraron. Vamos a empezar a ver, vamos a buscar en la escritura. Vamos a hacer Mateo 27, 56. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y José. Y ahí hacemos un paréntesis para ver quién es esa María. Madre de Santiago y José, no dice madre de Jesús. Vamos entonces a investigar un poquito más y nos vamos a San Juan 19:25. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, sí, ahí dice bien, su madre, madre de Jesús, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás. María tenía una hermana que se llama María, ¿no? También, ahí puede venir una confusión. Bueno, entonces ahí descubrí 2 hijos, 2 hijos. Vamos nomás, vamos a seguir buscando y buscando, vamos a ver más en la Biblia. Volvamos a Mateo 27, 56. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Se dan cuenta cómo expresa la Biblia? ¿Cómo las Santas Escrituras cómo expresan los parentescos? Y ahí ese nombre, Zebedeo. Vamos a ver quién es Zebedeo. Vamos a buscar y buscar y buscar. Y nos vamos a San Marcos 3, 16, 17. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Ahí está, uno de los Santiago, Santiago el mayor y está Santiago el menor. Uno de los Santiago y Juan eran hijos de Zebedeo y no de San José y la Virgen María. Vamos por cuatro. Bueno, vamos que faltan 2 más. Vamos a otro de los que sale como hermano, Judas. Judas el bueno, Judas Tadeo, hizo una carta y ahí dice: Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. O sea, si hubiera sido hermano, no hubiera dicho hermano de Jesús y no servidor. O sea, ahí dice que también que es hermano de Santiago. Me queda Simón. Vamos a ver quién es Simón. Volvemos a Marcos 3:18.
Vamos a ver qué dice. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el Cananeo. Simón el Cananeo, dice. Simón el Cananeo. No dice el Galileo ni el Nazareno. Ahí está aclarado con capítulos y versículos que no, la Virgen María no tuvo más hijos. Y que no le encontramos acá madre y padre. O aclaramos que no son hijos de María. No se dejen engañar, no se dejen engañar con mentiras. Ahora sí que hay una serie nueva que están dando en la tele que le adjudican más hijos a María. En ningún lado de la Biblia dice hijos de María. Así que, por favor, usen esto para tenerlo como herramienta. Hermanitos, paz y bien. Muchas bendiciones para ustedes. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y que la Santa Virgen María los cubra con su manto. Bendito sea Dios. Si te gustó el video, regálanos un like, déjanos tu comentario y te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Puedes poner en los comentarios algún tema que te gustaría conocer y podamos compartirlo también contigo. Muchas gracias por acompañarnos. Paz y bien.